días, mi gente, ¿cómo están? El día de hoy comenzamos con un video diferente, comenzamos la mañana desde temprano. Vinimos a el Hogar Bolívar a una actividad con la gente de Cosidón. Y bueno, vamos directamente, ya estamos caminando para llegar allá. Próximamente les estaré contando a qué se dedica esta fundación. We are so serious. Let the money take control of the love that we should know. The music's mysterious, bringing together you and me, taking in that frequency. Yeah. Y como les había mencionado, estamos en el Hogar Bolívar con la gente de Cosidón. Y para los que quieren saber qué es Cosidón, bueno, Cosidón es... Cosidón es una ONG que básicamente ayudamos a personas de escasos recursos con un plato de comida. Como le llamamos nosotros, gastronomía social, ¿sí? Cocinón, cocinando y dorando. Venimos todos los sábados aquí al Asilo Bolívar, como pueden ver, y venimos muchos voluntarios a primero cocinar, sobre todo, cocinar con pasión. Y a toda esa comida que cocinamos en la mañana, vamos a diferentes rutas, okay, para repartir comida, sobre todo niños y personas con bajos recursos. Nos pueden seguir por las redes sociales, @Cosidón, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y bueno, básicamente también lo que necesitamos son voluntarios, los que nos puedan ayudar. Cocinamos todos los sábados para después pasar a varias rutas, como por ejemplo Paso Blanco, tenemos rutas en San Miguelito, en Santa Ana, en Corundú, personas que necesiten un plato de comida. Así que ya saben, este es Cosidón, cocinando y donando. ¡Yo soy Cosidón! Let the money take control of the love that we should know. When the music's mysterious, bringing together you and me, taking in that frequency. Muchos buenos días, gracias a todos por venir a Cosidón una vez más. Un aplauso para ustedes. Hoy hemos superado la cifra de más de 1000 comidas. Gracias a todos por estar aquí, a la gente del Hogar Bolívar, a la gente de Edel, a la gente de la Facultad de Derecho, de mi facultad. Gracias a Elías por traer a la gente y por compartir. El mensaje que yo les quiero dar hoy es bien claro. Hoy somos pocos, pero hicimos la diferencia. Dimos lo mejor de nosotros, hemos dado amor, hemos dado energía, energía positiva para la gente. A veces pueden haber 100 o pueden haber 40. La diferencia está en el amor que nosotros demos para con los demás y para con nosotros mismos. Todos aquí tenemos una vida fuera de Cosidón. Y todos aquí venimos con un objetivo, que es compartir y ayudar a los demás. Eso nos libera, nos recompone y nos da como una terapia y una reinvención emocional. Por eso yo los quiero exhortar a todos ustedes que asistan, que cuenten con nosotros, que cada vez que algo suceda, seamos nosotros el puente de comunicación para poder mejorar toda esta labor. Así como una vez Sor Marilis y el Hogar Bolívar confiaron en nosotros, nosotros también confiamos en ustedes y en el trabajo en equipo que se viene dando. Este grupo no es el grupo de Luis Fernando Norato, este es el grupo de Cosidón. Yo solo empecé la idea, fue 12 platos. Nunca pensé que íbamos a ser más de 40 personas hoy, o 100 personas el sábado pasado. Todo se fue dando. Y si se fue dando, es porque al parecer ustedes compartieron un mismo ideal. Y eso es lo que nos tiene aquí. Y yo les quiero mandar este mensaje de unión, de paz, de amistad. Suficiente tenemos con nuestros días, nuestras familias, nuestros trabajos, para cuando vengamos aquí, vivamos esto con la mayor emoción del mundo. Aquí hay gente que saca sábado a sábado. Aquí hay gente que trabaja en los medios y tienen un montón de trabajo, pero ellos no buscan excusa, ellos buscan la diferencia. Y todos los diciembres he visto una anécdota personal, sale la gente a ayudar y salen las bandejas de jamón y salen las bandejas de arroz, de pavo,
Pero ¿qué resulta? No solo en diciembre se ayuda. Todos los días es un día importante para ayudar al prójimo. Y nosotros estamos haciendo lo que sea para por lo menos llevar ese mensajito y por lo menos llegar con ese optimismo y pasión. Cada vez se va sumando más gente. Eso es lo importante. Ayer mi compañera de universidad me dijo, hoy voy. Y así como mi compañera vino, pero trajo a su hijo. Y así vamos poco a poco. Señores, no somos perfectos. Yo soy nuevo en esto. Yo soy la persona que lleva el barco. Pero les pido paciencia si en algún momento no he sido el mejor líder. Pero sí les prometo que voy a dar lo mejor de mí para que este proyecto siga adelante y para que todos seamos felices y que cuando estemos aquí, estemos en el mejor lugar del mundo. Un aplauso para ustedes y vamos para adelante. Gracias. ¿Por qué no aportar cada uno de nosotros nuestro granito de arena, ya sea con lo mínimo, ya sea voluntariado, con donaciones, con lo que sea, para poder cambiar o mejorar un poco la realidad de todas estas personas? Con esto les dejo a conciencia y que ustedes piensen si quieren participar en estas actividades, en esta actividad con Cosidón. Y bueno, les dejo igual, como ya les he dicho, en las redes sociales de Cosidón para que ustedes se comuniquen con ellos y participen si es lo que realmente quieren. No tengo palabras, la verdad ha sido una experiencia muy bonita y por mi parte vamos a seguir participando con los amigos de Cosidón. Así que si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete para nuevos videos, para nuevas aventuras, para muchas más cosas que vamos a tener en el canal. Así que nos vemos el próximo viernes con un video nuevo y más nada que decir. ¡Chao, mi gente!